a la conversación con el candidato a la presidencia municipal por el PRI, Enrique Serrano. Me quedé en la respuesta de todo lo que sí, de preguntas de Serrano, ¿no? El centro histórico, ¿no? El centro histórico también es un proyecto que se ha llevado mucho tiempo. La razón, yo lo conozco, es que pues han estado comprando terrenos y diferentes edificios que estaban ahí para generar la reserva suficiente y hacer el desarrollo. Ya es suficiente lo que ya se tiene, lo vamos a iniciar junto con el gobierno del estado, ese proyecto, que es un polígono muy grande que va desde el edificio antiguo de la presidencia municipal al edificio actual de la presidencia municipal, pasando por la Mariscal y la Juárez. Y para eso pues se requirió comprar muchos terrenos, todos los terrenos y los edificios que estaban allí eran propiedad privada y los ha estado comprando el gobierno del estado y el municipio. Entonces también ahí se ha encontrado con algunos problemas de intestados, de que no se localizan a los dueños, otros que no querían vender o no se ponían de acuerdo con el precio, pero ya se tiene una reserva suficiente para empezar y lo vamos a hacer desde el primer año de gobierno. Y ahí deberá de hacerse un proyecto que sea el espacio adecuado para el esparcimiento, el descanso, el paseo de las familias juarenses, que podamos ir ahí con nuestros hijos a pasear, a descansar, una zona que sea a la vez arbolada, pero que ofrezca también espacios adecuados para las diferentes expresiones culturales, artísticas que tenemos en Juárez, y que hay muchos grupos que estarán muy contentos de participar ahí, pero además pues que haya una muestra importante de la gastronomía mexicana, de la artesanía mexicana, del folclore, de las tradiciones, para que sea un conjunto muy, muy agradable al paseo, a la vista, especialmente dirigido a la gente de Juárez, pero que también nos sirva para atraer turismo, porque pues está prácticamente en la línea fronteriza, y que se convierta ya en el espacio preferido de los juarenses, el espacio adecuado para la convivencia de las familias de Juárez, y lo vamos a hacer inmediatamente. ¿Para cuánto? En caso de que el voto popular le favorezca. Bueno, esto, la responsabilidad de un servidor en caso de que el voto así lo determina, será el 10 de octubre. ¿A partir de del 10 de octubre empezaremos? ¿Sí? Aunque yo empezaré a trabajar antes, la elección es el 7 de julio. Si el voto me favorece, yo empiezo a trabajar el 8 de julio. Así inmediatamente podemos hacer muchas cosas, ya en coordinación con el presidente municipal y con todo respeto a su investidura. Yo le estaré informando a él, pero podemos hacer gestiones ya a favor de Juárez, que van a venir cristalizando a finales de año, cuando yo ya estuviera de presidente, o a principios del año que entra. No quiero perder tiempo. El tiempo es el recurso más escaso que tenemos. Podemos conseguir dinero, pero no podemos conseguir tiempo. El tiempo ya está dado, querramos o no, y 3 años es relativamente poco para querer hacer tanto en Juárez. Entonces yo voy a aprovechar estos 3 meses que se tienen entre la elección y la toma de protesta, y para ya empezar inmediatamente a trabajar. Tengo muy claras las cosas, sé por dónde, sé cómo, y lo vamos a hacer. Vale, señor candidato, desde luego, para asumir una campaña que tiene más o menos preparado un escenario realizable en este caso, ¿no? Que ya lo hemos escuchado en muchas otras campañas. Así es. Porque, infortunadamente, los temas son recurrentes, pero no se resuelven, y los rezagos en la ciudad son monumentales, vienen de décadas atrás, ¿no? Sin embargo, ha mencionado usted el tema del dinero. Hasta donde sabemos, el presupuesto andará por ahí de los 3.500 millones de pesos anuales, ¿no? Un poco menos. Del cual, según entendemos, sería como hasta el 65% ya de gasto comprometido, ¿no? Más o menos también. Queda un remanente. Luego, se tiene que cumplir los pagos de por el orden de los 200 millones, 220 millones de pesos del plan de movilidad urbana. Así es. Entonces lo que queda pues es muy poco. Es muy poco dinero, sí, muy poco. Para arrojar a los grandes tesoreros, ustedes son los que tienen la cifra y las fallas de dinero. Pero entonces con tan poco dinero, ¿cómo se va a poder realizar? Bueno, yo precisamente es el grado de dificultad que empresa que representa esta enorme responsabilidad. Vamos a hacer una administración más eficiente, eso debe ser una voluntad permanente de cada cambio que se va dando en la administración. Ahorraremos el máximo posible de recursos, sin embargo, eso no es suficiente tampoco, lo haremos por sistema nada más,
de hacer cada vez más eficiente la administración. Entonces lo que nos queda, pero sí lo sé hacer, es una gestoría intensa ante el gobierno del estado y ante el gobierno federal. Conozco los mecanismos de distribución de recursos en el estado y en el gobierno federal, y ahí es donde vamos a enfocar la mayor parte de las baterías, gestionar mayores recursos líquidos, pero también mayores recursos en especie, o sea, de las inversiones que puede hacer el gobierno del estado directamente en Juárez y de lo que puede hacer el gobierno federal directamente en Juárez. Un ejemplo que puedo citar es el estadio de béisbol, que acaba de inaugurarse hace poco por el gobierno del estado, que lo hizo el gobernador. Pues esa es una inversión directa del gobierno del estado en Juárez. Lo que vale, pues, son recursos que tiene el estado y decide gastárselos en Juárez. Entonces, vamos a hacer esa gestión intensa ante los dos órdenes de gobierno para generar ese tipo de inversiones. Vamos a buscar bajar recursos de fondos perdidos en la burocracia mexicana, y que muchos de ellos son a fondo perdido, le llaman, quiere decir que no los tienes que pagar, sino que son bolsas de recursos federales que están ahí para apoyar programas muy especiales que en ocasiones no se utilizan. Vamos a agotar todas las posibilidades en ese sentido. Conozco esos mecanismos, conozco esas estructuras, porque cuando fui diputado federal, en buena parte me dediqué a buscar mayores recursos para Chihuahua y para Juárez, y lo logramos. En los 3 años consecutivos logramos incrementar sustancialmente los recursos federales para Chihuahua, para el estado en general, de lo que gasta el gobierno federal directamente en el estado. Entonces, pues conozco esos mecanismos y sé por dónde, no pierdo tiempo. Y voy a dedicarle esfuerzo y tiempo a ese tipo de gestiones. En ese sentido, pensando en la cuestión de la administración pública, en este aspecto de ser más eficiente, una de las quejas que siempre se ha dado es el crecimiento precisamente de la nómina pública. En este caso, parte de esa eficiencia sería una reestructuración de los puestos a nivel municipal, es decir, claro. Despidos o reubicaciones, o reducciones de sueldos. No precisamente despidos ni reducción de sueldos. Tenemos una base de trabajadores que son los empleados sindicalizados. Tendremos un respeto absoluto por todos los empleados sindicalizados. Eso sí, no se pueden mover definitivamente, ni pretendemos moverlos ni bajarlos el sueldo. Son los empleados que reciben el menor ingreso y hay que respetarlos. Hacen un trabajo útil a la ciudad y además son especialistas en sus áreas porque tienen tiempo trabajando, hacen una carrera de servicio civil durante muchos años, muchos de ellos se jubilan. Tenemos un buen grupo de jubilados y pensionados que habremos de proteger. Pero en el aspecto de los empleados de confianza, pues haremos una reingeniería de la estructura administrativa que se tiene actualmente para que responda a los nuevos tiempos de Juárez. En esta administración, pues básicamente, y en la anterior también, se han gastado muchos recursos en la seguridad pública. Pues ahí están los resultados, se han obtenido resultados importantes en la seguridad pública. Ahora tenemos que enfocar un poco más hacia la promoción del crecimiento económico, recuperar el empleo, que nos hace falta, estimado entre 40 y 50 mil puestos para un igual número de personas de la población económicamente activa que busca el trabajo y no lo encuentra, y además incidir en el desarrollo social que hemos dejado atrasado como sociedad, no como gobierno, sino en Juárez, que apostamos mucho al crecimiento económico durante muchos años y se dio, y qué bueno, pero también dejamos rezagado el desarrollo social, y a eso pienso enfocarme en buena medida también, a ir a cambiar el entorno donde se desarrollan y crecen nuestros niños y jóvenes en las colonias, donde viven las personas de escasos recursos económicos, transformar las cosas desde la familia, porque en la familia, donde debería de haber alguna familia y no la hay, es donde se generan los problemas de la sociedad, pero también es donde se pueden plantear las soluciones de nuestra sociedad desde el seno familiar. Yo tengo la visión de ser esposo y de ser padre de familia, que formé una familia y formé hijos junto con mi esposa y bien formados. Con esa visión de padre y esposo vamos a impulsar políticas públicas para proteger a la familia y para cambiar el entorno de nuestros niños y jóvenes en las colonias. Candidato, la ciudad, en virtud de lo que ha ocurrido en los últimos años, se encuentra desmanejada, podríamos decir.
claras que la tengo. Yo voy a trabajar con mucha apertura hacia la sociedad, hacia los diferentes sectores de la sociedad. Así trabajé desde el Congreso, como líder del Congreso, para hacer todas las leyes nuevas que dejamos y las reformas que hicimos a todo el marco jurídico. Y no tengo ningún problema, al contrario, tengo gusto por hacer las cosas en ese sentido, de consultar a los involucrados, de consultar a los posibles afectados, de pedir opinión de los sectores, de pedir la asesoría de especialistas, pedir el apoyo de organismos que tienen que ver con los temas de interés público que se están tratando. Aquí vamos a trabajar con mucha apertura de cara a la ciudadanía. Le daremos fuerza e importancia a los diferentes consejos que existen, como el Consejo de Seguridad Pública, y organismos que son coadyuvantes de la toma de decisiones, apoyan la administración municipal con estudios y con análisis técnicos, como el INIT, por ejemplo, que es un órgano eminentemente técnico, ajeno a decisiones políticas y decisiones de partido. Pero así impulsaremos otros consejos de participación ciudadana, le daremos mayor transparencia a la administración, apoyaremos todo lo que se refiera a rendición de cuentas. Tampoco no tengo ningún problema, al contrario, soy un enamorado de la rendición de cuentas. Lo impulsé el criterio desde la Cámara de Diputados, participando en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior, que es la que revisa todo el gasto federal en el país, y lo hice desde el Congreso del Estado, apoyando al órgano técnico que revisa el gasto en el Estado, que es también una auditoría que se llama Auditoría Superior del Estado. Entonces, ahora que me va a tocar con el voto del ciudadano estar del otro lado, pues apoyaremos y facilitaremos todos los procesos de participación ciudadana que se propongan, y también todos los procesos que nos lleven a una mayor transparencia en la rendición de cuentas. Hace un momento usted mencionó el deporte como una vía de rescate social, y en ese sentido, candidato, me gustaría preguntarle cuál es su propuesta en otra área que me parece también fundamental, que es la cultura. Es muy sencillo. ¿Cuál es su plan? Muy sencillo, la mecánica que yo voy a llevar en cuestión del deporte. Vamos a impulsar el deporte masivo en las colonias. Necesitamos hacerlo, pero a nivel macro, es decir, darles oportunidades a todos los niños y jóvenes de nuestras colonias para que tengan alternativas en la práctica de diferentes deportes. Y lo vamos a hacer a través de una invitación que habré de formular a todos los promotores que actualmente tenemos en muchísimas disciplinas deportivas y que vienen haciendo un trabajo callado, un trabajo de servicio social, desinteresado, que no cobran, que no tienen utilidades por ello, pero que es su pasión y es su vocación, y que le dedican su esfuerzo, su tiempo, su dinero, enfrentando muchísimas dificultades, carencias. Y conozco muchísimos de esos promotores deportivos, y hay muchos más aparte que lo hacen, ya de por sí lo hacen ellos solos. Entonces vamos a desplegar un abanico de tareas y un abanico de programas deportivos en las colonias, con el apoyo de todas estas personas, que muchos de ellos son profesores de educación física, otros se quedaron en un deporte porque empezaron con sus hijos y le siguieron, que les gusta entrenar a niños y jóvenes, pero también son formadores de niños y jóvenes. Tuve la experiencia con mis hijos, que los llevé a que practicaran diferentes deportes, y siempre había un personaje de este tipo, que algunos ya hasta murieron, pero esos personajes que no tienen un reconocimiento de la sociedad y que hacen su trabajo desinteresadamente, tienen unas enormes facultades para la promoción del deporte. Y yo, más que hacer una oficinota de deportes con un gasto burocrático enorme en la presidencia, los voy a llamar a ellos para que nos ayuden a hacer lo que ya están haciendo, pero con efectos multiplicadores. ¿Sí? Y en materia cultural, ¿cuál sería la propuesta? Un enfoque parecido, en primer término, lo puse en mi plan de gobierno por escrito. Vamos a darle forma al Instituto Municipal de la Cultura. Está dentro de sus planes y formas, ahí está por escrito. Lo vamos a constituir, pero también con una administración, un equipo mucho, muy reducido,
bloque de cultura popular. Seguiremos apoyando los grandes espectáculos que todo el mundo quisiéramos tener y que a veces llegan a Juárez, por ejemplo, los del Paso del Norte, orquestas famosas que puedan venir, artistas famosos, grupos famosos. Está muy bien para elevar el nivel cultural de la ciudad en general, pero para incidir en el desarrollo, social, tenemos que llevar la cultura a las colonias y no necesitamos en ese caso tener grandes expositores de la cultura mundial. Tenemos aquí muchísimos valores en Juárez, grupos de teatro experimental, grupos de teatro, de músicos, de danzantes. A mí se me están acercando ya esos grupos. Como me han estado escuchando en este tipo de planteamientos, se me acercan en los eventos que tenemos y me dicen: oiga, nosotros tenemos un grupo así y así, si usted hace eso, cuente con nosotros y gratis. Porque son grupos que también necesitan un espacio adecuado para sus prácticas y sus expresiones, pero necesitan un público también. Sin el público no funciona. Entonces vamos a desplegar un programa muy amplio de actividades culturales en las colonias. La gente pobre no está peleada con la cultura. También le gusta la cultura, lo que pasa es que no tiene acceso a ella. Y entonces tenemos aquí una gran cantidad de valores artísticos y culturales en Juárez que los estaremos invitando a que se sumen a este tipo de proyectos. Y aprovecho la facilidad y medios para los que me estén escuchando, que se vayan acercándolo luego en cuanto pase la elección con un servidor para irnos integrando en estos programas. Vamos a utilizar la infraestructura que ya tenemos, por ejemplo, la plaza donde está la X y la concha que ahí se construyó, pues es un escenario excelente para la presentación de grupos. Y ya estoy en pláticas con las personas que están a cargo ahí para la promoción y la utilización intensiva de esa infraestructura en eventos que podrán traerse una vez al año, al año, sí, pero otra serie de eventos en que utilicemos esa infraestructura todos los sábados y domingos. Sábados y domingos culturales en la concha de la X, por ejemplo, sí. Y vamos a llevar a los grupos que tenemos en eventos gratuitos, sin hacer grandes movilizaciones, simple y sencillamente allí estará utilizándose cada semana esa instalación. Y aquí tenemos otras instalaciones abandonadas, por ejemplo, ahí en el Pronace queda todavía un teatro al aire libre que poca gente conoce, enseguida el Museo de Historia. Uh-huh. Ahí hay un ruedo que yo iba de chico, yo iba de 7 años ahí a ver espectáculos al aire libre. Mañana va a haber una tocada, por cierto. ¿Ah, sí? Ahí. Sí, toca rock satélite de la montaña. Hay grupos musicales extraordinarios en Juárez, en diferentes estilos, que quieren y desean participar en este tipo de cosas. Tenemos la plaza del mariachi que se hizo ahí en la avenida Juárez, y no sé si se está utilizando o no. Tenemos los parques, tenemos el Chamizal, que también ofrece espacios adecuados para conciertos al aire libre, actividades de ese tipo, que no le cuesta un gran dinero al municipio, y lo vamos a hacer. Se nos está acabando el tiempo, pero le tengo que hacer una pregunta que creo que se le ha lanzado a todos los candidatos alcaldes que han llegado para acá. Pues, ¿cuántos son venidos? Pues tenemos 10 años. En esta contienda, no, usted es el primero. Otro, no, repitió. Sí, son como 5. Luego volvió a venir. Sí, pero yo tengo para mí. Después no tome nada. Yo no sé si la han cambiado, pero la silla de la alcaldía está embrujada. Yo digo porque me parece que es un fenómeno recurrente, que cada alcalde que llega ahí se vuelve loquito y cree que ya inmediatamente va a ser gobernador. Y una vez la quiere cambiar. Sí, la quiere cambiar. Y una vez que se instala esa visión mesiánica en su cabeza, ¿no? En vez de gobernar y resolver los problemas de la ciudad, ¿no? Que me parece que es una inversión bastante más rentable, incluso en caso de aspirar a un puesto algo más, ¿no? Se dedican a aprovechar el encargo para hacer una suerte de campaña de 3 años para ser candidato, ¿no? Y digo esto porque yo lo vi, Villarreal estaba enfermo, entonces no entró por ahí, pero con Galindo pasó, ¿no? Y bueno, finalmente pierde la elección con Patricio, Elizondo lo hizo hacer y Patricio lo pagó con una orden de aprehensión por orden de topes electorales, y Jesús Alfredo Delgado lo intentó hacer y el propio PAN lo paró, José Reyes Ferriz también, Héctor Murillada estaba el doble de distinta, y por lo que me dicen, sus
que tengo en el momento, y no he pensado nunca he pensado en hacer cuentas alegres a partir de algo que apenas empieza. Yo asumiré el cargo si el voto ciudadano me favorece, asumiré el cargo de presidente municipal y me dedicaré exclusivamente a eso, con toda mi pasión, con toda mi vocación, con todo mi esfuerzo, con todo mi tiempo, sin pensar en otras cosas. Esa es mi forma de trabajar, y ahora pues seguiré con la misma dinámica, con el mismo estilo, sin andar haciendo cuentas alegres. Yo no califico a los anteriores, ni al presidente municipal actual, es mi amigo y creo que tiene un horizonte político muy largo, muy amplio, con una gran capacidad, pero a mí no me toca evaluar lo que él haga o no haga, eso, y en mi condición de candidato menos. Eso le toca a la ciudadanía, sí. Ahí no expreso ningún juicio de valor, simple y sencillamente me abstengo y soy respetuoso en ese sentido. Y yo también simple y sencillamente te escribo lo que yo quiero hacer y cómo trabajo yo. Que esa es mi forma de trabajar, cumplir las etapas y ya después veremos, ¿verdad? Que yo tengo siempre plan A, B y C. Con esta es la tercera vez que soy candidato para algo. Y en las dos anteriores y en esta, siempre he tenido plan B, plan C, plan D. Yo mientras tenga trabajo, mientras tenga vida y salud, pues no me preocupo de qué voy a hacer después. Ya en otra conversación. Sí, perdón. No, una aclaración nada más, que yo creo que es oportuno hacerlo. En la Constitución del Estado no existe el término de alcalde. Por lo tanto, la institución de la alcaldía es presidente municipal. Es una influencia norteamericana que tenemos en los conceptos. Aquí en la legislación. También vale la pena aclarar que el municipio no es Ciudad Juárez. Así es, Juárez. Es el municipio de Juárez. Y el nombre de Juárez, de la ciudad, es Ciudad Juárez. Y que no lo abreviemos, porque somos muy dados.